A veciñanza da provincia poderá pagar os seus tributos cun xiro postal en calquera oficina de correos de España. O convenio asinado hoxe polo presidente da Deputación e o da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos facilitará este trámite aos contribuintes de 64 concellos de Lugo. A institución lucense é a primeira de Galicia en suscribir este acordo. Resulta obrigado habilitar y fomentar este tipo de soluciones que ayuden a los vecinos a realizar los trámites con la Administración. Creo que aquí radica buena parte de esta responsabilidad nuestra como instituciones públicas, pues intentar por lo menos ser útiles a los ciudadanos. Con este xesto que sustitúe o apertón de mans, selaron o acordo co que se fai fronte a inconvenientes como a dispersión xeográfica ou peche de sucursais bancarias e a fenda digital no rural. Lo que nosotros queremos es ser útiles a ellos, a los ciudadanos y ciudadanas que libremente han decidido vivir en ese entorno más rural, ¿no? Esta herramienta creo que, como otras tantas que tiene Correos, ayuda, facilita, evita un número importante de desplazamientos y yo creo que si le evitamos a ellos desplazamientos estamos siéndole útiles. A Deputación ocúpase da xestión, recadación e inspección dos tributos e outros ingresos públicos por delegación de competencias das entidades locais da provincia, Agás Lugo, Monforte e Outeiro de Rei. A todos ellos la Diputación les adelantó los pagos mensuales previstos entre abril y septiembre, 6 meses, se adelantó esos pagos mensuales debido a que tenemos una posibilidad de buena tesorería, y eso supuso una inyección de liquidez de 22 millones en las arcas municipales. O acto tamén asistiron as deputadas Mayra García e Pilar García Porto, canda os directores de operación de Correos Express e o de zona. De promoción de territorio, turismo e regionalmente.